tarde y a pesar de no contar con un equipo digital, nos esforzamos. Y con material de otro hecho se hizo posible la elaboración del equipo que compone nuestra radio, lo que la hizo más llamativa. ¡Uy, Naguará! Y al comienzo éramos un montón de nervios. ¡Uy, qué miedo tenía! Pero de a poco fuimos controlando ese sentimiento. Pero no negamos que ya no lo sentimos. Pero sí podemos decir que con el tiempo hemos sabido controlarlo. ¿Que cómo ha sido esta experiencia? ¡Déjame y te cuento! Hemos aprendido y superado un montón de cosas, empezando por mí, que hasta creí que era tartamudo porque leía silábico. Ahora tengo fluidez en la lectura. Y yo, que me daba temor a hablar, que me quedaba sin palabras, ahora me tienen que callar. Y que hablan de mí, que no llegué a pensar que me iba a enamorar tanto de ellos. Hemos aprendido de todo, además de investigar, redactar y escribir mejor. También el discurso humano está siempre dispuesto a participar y aprender en cualquier emisión. Representantes, docentes y estudiantes nos han estado acompañando en estas experiencias. Como consecuencia de nuestro buen trabajo, hemos participado en eventos de esta vez a nivel municipal. Hemos conocido a nuevas personas. Visitamos nuevos espacios, tales como la Biblioteca Pública, Rómulo Gallegos. También aceptamos la invitación del Consejo Legislativo del Estado Guárico, los cuales quedaron sorprendidos con nuestra participación. Y seguimos aquí, aprendiendo, haciendo, y dispuestos a seguir viviendo nuevas experiencias. Para nosotros. Para todos. Para ustedes. En nuestra hermosa radio escolar. ¡Eh!